Hola mis hermanos, Dios les bendiga a todos, ¿cómo están? Les saludo a todos mis hermanos, a todos los que me siguen a través de YouTube y a través también de mi página de Facebook. Bendiciones mis hermanos, en esta ocasión estamos con el PSR270 y les voy a enseñar a crear una pista de huayno aquí en PSR270. No, ustedes saben que no se puede cargar otros ritmos así como cumbia o huayno, ¿no? Pero en esta ocasión quiero enseñarles a hacer una pista de huayno, ¿no? ¿Cómo hacer? Entonces, primero vamos a empezar la base de la batería, ¿no? La base de la batería que está en el 105. 105, voice 105, entonces aquí ve. Entonces el bombo está acá. Y con estos dos sonidos voy a hacer la base de batería. ¿Cómo se toca un huayno, no? Una base, voy a hacerlo así, ¿ve? El bombo, bombo. Y este, no sé cómo se llama este sonido, pero ahí juntos. Así. Entonces empezamos así, ¿ve? Así. Entonces. Pero para grabar, hermanos, aquí en anteriores de mis videos, hermanos, les enseñé ya cómo grabar. Y si ustedes saben grabar aquí en Record lo que toca, entonces ya les va a ser más fácil, ¿no? Pero aquí vamos a presionar Record. Una, dos, tres. Perdón. Ahí estamos. Solo una vez. Y mientras parpadea esto, ahí ya se está grabando, ¿eh? Aquí vemos que está parpadeando el 1 y aquí está activado la grabación, ¿no? Record. Entonces cuando empezamos a tocar ya automáticamente se va a grabar. Entonces empezamos así, ¿ve? Bien, hermanos, seguimos. Ahora hemos grabado, ¿no?, la base de batería. Reproducimos. Ahí está, se está reproduciendo. No, así, así hacemos, grabamos una base el tiempo que queramos, ¿no? De acuerdo a la duración de tu tema, ¿no? Entonces, una vez grabado, hermanos, ahora vamos a... Mira, hermanos, aquí. Ahora voy a salir para salir a... para cambiar otro... ya tengo grabado aquí algunos sonidos. Ahorita cuando presiono no voy a poder, por ejemplo, presiono el 2. Se activa la grabación. Aquí va parpadeando el 2 y esto, ¿no? Ahorita si toco ya se va a grabar. Pero no quiero eso, no quiero salir de eso. Entonces aquí presiono y listo. Entonces para salir, hermanos, aquí presionamos 1, 2, 3, 4 hasta encontrar esto, ¿ve? 1 ots donde dice. Entonces hasta encontrar eso. Una vez esperamos un rato hasta que se pare este récord que dice. Estaba parpadeando, ahora se paró. Entonces, para salir, otra vez presionamos otra vez. Listo, ya salimos, ¿ves? Ya salimos. Ahora, cuando presiono aquí en el banco, ahí está la base que he grabado. En el 2 está el otro sonido. En el 3 está el bajo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, yo quiero cambiar aquí. Ahora voy a grabar el segundo sonido que es el. Esto, ¿no? Entonces, para grabar eso, hermanos, ahora entramos otra vez aquí, ¿no? El botón aquí, record. Una, dos y tres veces. Ahí esperamos.
Y ya se activa, ¿ve? Solito. No hice nada. Está parpadeando el 2. Esto, ¿no? El número 2 está parpadeando. Y también está activado la grabación. Entonces, ahora para tocar, hermanos, ponemos play acá. Reproducimos y tocamos, ¿no? A ver, vamos a hacer una prueba. A ver, aquí. Ya presionamos, esperamos en la base de batería que hemos grabado. ¿Ves? Me ganó un poco, entonces otra vez pause para grabar otra vez. Presionamos el 2. ¿Ves? Otra vez el 2, entonces ponemos play. Ahí. Ahí empezamos a tocar. Bien, hermanos, seguimos. Ahora ya hemos grabado también la base de batería y también la melodía, ¿no? Con el acordeón. Mira, cuando reproducimos, sonaría así. Ahora nos falta el bajo. Entonces, para salir, ustedes ya saben, salimos, encontramos uno odds, esperamos un rato que pare esto, ¿no? El récord y luego otra vez para salir. Listo. Ahora presionamos el 3, ahí está el bajo que está en el voice 043, ¿no? Bien, hermanos, ahora otra vez volvemos a la grabación, récord ahí donde dice Real Time. Ahí, hermanos, ve, automáticamente se activa el número 3. Cuando está parpadeando, está para listo para grabar, ¿no? Entonces, empezamos. Así, ponemos aquí play y esperamos, ¿no? Para tocar aquí. Bien, hermanos, ahora ya hemos grabado también aquí el bajo, ¿no? Cuando reproducimos sonaría así, ¿ve? Bien, hermanos, ahora también quiero añadirle una este sonido, que es el mismo bajo, pero en más grave. Ustedes pueden bajar el volumen también de este sonido, ¿no? En función 001. Función 001. Pueden bajar el volumen, ¿no? En esta ocasión está en 80, ¿no? Ustedes pueden alzar o bajar si está muy alto, ¿no? Pero voy a añadir también esto. Para añadir, aquí ahora presionamos el 4. Ya está listo, ¿no? Está parpadeando. Entonces ponemos play. Para grabar, entonces hacemos la plancha. Empezamos así. Esperamos. Bien, hermanos, ahora ya hemos terminado de tocar también la plancha. Entonces, ahora escuchemos. Bien, hermanos, ahora de aquí, así pueden armar su pista, ¿no? O también así como otros estilos, así también el folk rock, adoraciones, cualquier, pueden grabar aquí y de ahí pueden ya grabar, ¿no? Entonces, cuando reproducimos aquí, ustedes podemos mutear, ¿no? Uno de los sonidos. Por ejemplo, aquí voy a mutear. Ahí muteo la base de batería.
sí, se puede mutear. O si deseas que has tocado mal y quieres modificarlo, entonces otra vez presionamos. Tiene que parpadear así. Pero si no queremos, otra vez presionamos hasta que pare el parpadeo. Entonces ahí no se va a grabar, ¿no? Así, hermanos. Y bueno, eso es todo, hermanos. Espero que sea de mucha bendición. Y si tienen alguna duda, hermanos, acerca de esta grabación, pues escríbenme y pues estaré respondiéndoles cualquier consulta que tienen, hermanos. Y Dios le bendiga a todos. Bendiciones. Suscríbanse a este canal, hermanos, así para seguir haciendo más tutoriales. Y Dios le bendiga a todos. Comparten, comenten, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones.